Hola, mi nombre es Diego Zurita y hoy te voy a enseñar un entrenamiento destinado a varios trabajos, principalmente en la flexibilidad, para poder hacer los trabajos de buena manera. También tenemos que considerar algo, el trabajo en equipo. Para ustedes, chavos, el trabajo de equipo es muy importante, ya que así podemos ayudarnos mutuamente y hacer trabajos más rápido y de mejor manera. Podemos aportar ideas, opiniones de cada uno, y así el trabajo tiene su personalidad y pues es único de cada quien. En mi opinión, el trabajo en equipo pues creo que es mejor que el trabajo individual, ya que así puedes apoyarte del ejemplo de otros compañeros y puedes aprender no tan solo de tus coaches, también de tus compañeros. Si ellos tienen habilidades para unas cosas y tú no, puedes agarrarlas de ellas o aprenderlas y usarlas a tu beneficio. Y viceversa, si tú tienes una habilidad que un compañero tuyo no tiene, puedes enseñársela y ambos pueden trabajar en conjunto para hacer un trabajo mucho mejor. Para mí el trabajo en equipo es muy importante, ya que me ha ayudado a llegar a donde estoy. Sin mis compañeros no sé qué haría, y pues la verdad creo que los deportes en equipo me aportan más como persona que los deportes individuales. En esta rutina haremos ejercicios de flexibilidad, destinados a poder movernos con mayor rapidez o mayor fuerza. Para empezar el calentamiento, empezaremos con 10 giros hacia el frente. Largos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora 10 giros hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora pasaremos a hacer 10 giros con la cadera, primero hacia la derecha y después hacia la izquierda. Ahora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que estar bien activos para poder hacer la rutina. Pasemos con giros de cuello. Primero hacia adelante, 10, y después hacia atrás, 10. Ahora hacia los lados. Ahora haremos giros hacia la derecha con el cuello y de ahí hacia la izquierda. Ahora 10 hacia la izquierda. Ahora pasaremos a hacer giros de muñecas. Primero a esta altura y después un poco más cortos. 10 hacia el frente y 10 hacia atrás. Ahora. Ahora hacia atrás.
Ahora un poco más cortos, como a esta altura. Hacia adelante 10. Y 10 hacia atrás. Ahora tenemos que plantar nuestra base para hacer este tipo de estiramientos. Vamos a estar 20 segundos en el centro, tocando el suelo, 20 segundos tocando nuestro pie derecho y 20 segundos tocando nuestro pie izquierdo. Ahora, intenten abrir la base lo más que puedan, así van a estirar mejor. Pasemos a la pierna derecha. Ahora a la pierna izquierda. Ya empezamos a activarnos, sí, seguimos moviendo muñecas para pasar a la parte del calentamiento ya un poco más acelerada. Pasamos, igual metamos nuestra base y ahora bajamos en cuclillas. Debemos aguantar para poder activar nuestros cuádriceps y las rodillas. Arriba, seguimos moviéndonos. Y en su cadera. Ahora sí, pasaremos ya a empezar a movernos más. Haremos 20 segundos de jobbies y de ahí 20 segundos de talones a las pompas. ¿Listos? Ahora. No olviden brasear siempre. Fuera. Ahora, en unos momentos pasaremos a talones a las pompas, igual 20 segundos. Empezamos ya. Tiempo. Ahora pasaremos a hacer desplantes. Haremos 20 segundos de cada pierna y 20 segundos de la otra. ¿Están listos? La rodilla no tiene que tocar el suelo. Es muy importante eso. Empezamos ahora. Si pueden mantenerse aquí, está mejor.
Importante braciar, así activamos el mecanismo para cuando queramos correr. Fuera. Cambiamos de pierna en... Ahora. Sigamos activándonos. Si tienen música de fondo está mejor, así podemos estar más activos. Tiempo. Ahora pasaremos a un ejercicio donde pareciera que es parte de la rutina, pero no, es parte del calentamiento. Es para activar principalmente nuestra espalda baja, nuestras piernas y en general todo nuestro cuerpo. Procederemos a hacer 20 sentadillas de forma pausada, más o menos así. Haremos 20 de esas y de ahí pasaremos a la rutina. Empezamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, uno más, 20. Respiren, estén en su casa, quítense el cubrebocas, aquí no hay ningún riesgo. Ahora que ya estamos muy activos, estamos listos para pasar a la rutina. Espero que hayas disfrutado el calentamiento, ya que es la base para un buen entrenamiento. Si no calientas bien, no podremos hacerlo, no podremos terminar la rutina bien. Y como yo te dije, el trabajo en equipo es importante. Sigue a tus coaches, como también nosotros te seguiremos a ti. Espero que te la hayas pasado muy bien y que hayas aprendido durante este calentamiento. Nos vemos.